Aquí va otra reflexión libre, un espacio en el que he decidido compartir algunas de mis opiniones sobre cosas concretas que ocurren en nuestro país Venezuela. Y en esta oportunidad me quiero referir a la polémica alrededor de dos personas, Dayana Mendoza y Gustavo Dudamel. Ambas polémicas, por cierto, que demuestran lo hipócritas que somos como sociedad los venezolanos, ¿sí? Muy hipócritas. En el caso de Dayana Mendoza, la polémica porque alguien decidió tomar una captura de pantalla en video de un en vivo que ella transmitió junto a alguien en el cual sencillamente decidían orar por Venezuela, manifestar su fe, profesarla. Dayana Mendoza de manera apasionada, de manera creyente lo hizo. Su motor a partir de la fe para seguir en esto, en un momento tan complicado que vive el mundo, en el que precisamente la paz espiritual es algo de lo que debemos buscar para sobrellevar cada una de estas calamidades que estamos sufriendo como humanidad. En ese sentido, Ayana Mendoza profesa su fe. Muestra en lo que cree, lo hace con pasión, con fervor. Lo hace de manera decidida por su país. Lo hace además con una profunda convicción de lo que cree y sabiendo que su religión es probablemente la mejor herramienta para aferrarse en estos momentos de incertidumbre. Lo hace además abiertamente usando su plataforma ejerciendo su libertad. La libertad de creer en lo que ella considera que debe creer sin dañar a nadie. Sin decirle a nadie que tiene que hacerlo. Sencillamente lo hace ella. Eso amigos es la libertad. La libertad de pensamiento, de culto, de credo. Eso que hace ella es el ejercicio de la libertad. No está dañando a nadie. No le está diciendo a nadie en qué creer. Sencillamente ella está expresando desde su plataforma su fe. Y lo hace de manera apasionada, con fervor como ella lo decía. Sin embargo, vimos cualquier cantidad de comentarios alrededor de esto que por qué lo hacía, que era una fanática, que estaba intentando incidir en la gente para que fuera fanática en momentos como estos, que por qué mete a Dios en esto, o que incluso por qué utiliza sus redes si es algo que debería hacer de forma privada. Cada quien decide cómo hacerlo y no está dañando a nadie. Lo importante es que esa libertad que ella decide ejercer desde su religión no afecte el proyecto de vida de los demás. Y ella allí no lo está haciendo, incluso si fuera fanática. Tampoco le está haciendo daño a nadie porque no está incidiendo en el hecho de que alguien tenga que pensar como ella piensa o como ella está orando allí. Eso dice mucho de lo que somos hoy como sociedad y de cómo, además, la situación nos ha sobrepasado a tal manera de cuestionar y de señalar a alguien porque públicamente diga en qué cree religiosamente. Por el otro lado, Gustavo Dudamel es polémica porque fue nombrado director de la Ópera de París. ¿Sí? Nadie duda del talento de Gustavo Dudamel. Nadie duda que él se ha esforzado para llegar a donde ha llegado y que sin lugar a dudas se ha preparado para ser talentoso como es hoy. Pero aquí me quiero referir a una frase de Simón Bolívar, y miren que ustedes saben que yo no soy muy fanático de Bolívar, pero una frase que en lo particular yo creo que es clave de Bolívar para entender esto. Y es que Bolívar decía que el talento sin probidad es un azote. Y eso es Gustavo Dudamel. Nadie duda de su talento, pero muchas veces el talento sirve a la maldad, ya sea desde la complicidad o desde el silencio. Y Gustavo Dudamel muchas veces ha puesto su talento al servicio de la maldad, ¿sí? No solo porque eventualmente se benefició muchísimo del financiamiento de la petrochequera chavista, sino porque ahora que ya no tiene ese financiamiento y que dejó de ser una prioridad para el régimen, Pretende venderse como el gran artista cuando en realidad muchas veces fue copartícipe y fue incluso parte de muchas de las atrocidades de las cuales él guardó silencio. Por ejemplo, basta recordar dos hechos concretos para darnos cuenta de que esto es así. Lo primero, cuando fue el cierre de Radio Caracas Televisión por parte del chavismo. Nadie debe olvidar que Gustavo Dudamel fue quien dirigió el himno nacional en el momento en que te ves ese bodrio canal chavista que sustituyó a RCTV por orden arbitraria. De Hugo Chávez, fue él el que dirigió el himno nacional en ese momento. No debemos olvidarlo. Como tampoco debemos olvidar que el 12 de febrero del 2014, mientras en Caracas y en el país asesinaban a jóvenes, los perseguían, los reprimían, Gustavo Dudamel daba un concierto en el marco del Día de la Juventud, guardando silencio frente a las atrocidades que cometía el régimen contra esa juventud. Ese es Gustavo Dudamel, que por cierto, días después de en una entrevista, frente a las críticas decía que, bueno, sí, Venezuela tiene problemas, pero que son los problemas que vive el mundo, y guardó silencio frente a las atrocidades del régimen. Una cosa es que un artista tenga posición política y que las defienda, eso es una cosa, pero otra es que participe activamente de las atrocidades que un gobierno comete. Y peor aún, que parte de esas atrocidades no sean denunciadas y que sencillamente por el financiamiento y el patrocinio se presente como el gran artista. Pero guardando silencio cuando ese silencio significa, desde luego, pisotear la memoria de tantas víctimas. Por eso es que somos hipócritas como sociedad. Porque mientras decidimos señalar a Dayana Mendoza porque decidió orar en público eh, en su cuenta de Instagram sin dañar a nadie, por otro lado aplaudimos el talento y el gran orgullo que representa Gustavo Dudamel por dirigir la ópera de París, olvidando para lo que él se ha prestado. El problema no es el talento. Todos somos talentosos en algo, todos trabajamos ese talento. El problema es para qué usamos ese talento y frente a qué lo ponemos al servicio de alguna causa o, o, o de alguna circunstancia. En el caso del señor Dudamel, queda claro que él lo ha puesto al servicio de la maldad muchas veces. Y aunque hoy intente borrarlo, es tarea nuestra que haya memoria. Porque uno de los grandes retos que tenemos como país no solo es que haya justicia, es que haya memoria, que no olvidemos lo que gente como él han permitido que ocurra, con el silencio, con la omisión, que de algún modo es complicidad. En mi caso, yo no me voy a prestar para alabar a quien más bien decidió alabar a un régimen asesino, criminal, que comete crímenes de lesa humanidad todavía, que él lo sabe y que prefirió guardar silencio. Yo prefiero quedarme con gente como Dayana Mendoza, que sin hacer daño a nadie, decide hablar por Venezuela y cree que esa es la manera, según ella, de que nuestra situación mejore y se le respeta. Es preferible mil veces a alguien orando en sus redes sociales a alguien que guarda silencio y pretende usar su talento como excusa para haber callado tanto tiempo.